when you read about Venezuela, yeah, you will read a lot of bad news. You will see a lot of bad videos about this country. But today we are going to answer the question, how safe is it to visit Venezuela in 2023? We are in Caracas right now in the area of El Rosal. As you can see, I have my helmet because we are today with the bicycle in the city center of Caracas. And we have Timo with us. So today we are going to talk about the safety in Venezuela. Because yeah, you have to know my answer on this question. I traveled for around 3 months in Venezuela by bicycle from Caracas to San Cristobal, a really long route. So I know what I'm talking about, I think. Of course, there's a saying, if nothing bad happens, yeah, then everything is fine, but till something bad happens in the country, yeah, the country is like dangerous. So luckily everything went well on my route to San Cristobal. So join us on our route through Caracas by bicycle, and we are going to answer the question, how safe is it to visit Venezuela in 2023? So Timo is safe in his basket, and now we are going to start the route through Caracas. But yeah, of course, because of the economic crisis in Venezuela, yeah, the situation has changed. So like a couple of years ago in 2017, Caracas was a really dangerous city. People didn't walk on the streets alone because they were scared of being kidnapped, being robbed, and all those kind of really bad things. And yeah, because of those kidnappings and robberies, yeah, the tourism also dropped in Venezuela. I also need to take care that I drive safely on the road while filming. So yeah, Venezuela doesn't have a lot of tourists, but the borders with Colombia reopened like last year, I think in October. Venezuela sees a lot of new tourism, so that's really good. So tourists start visiting Venezuela again. I don't know if this is the best idea to cycle through Caracas and make a video, but we are going to try it. So what I did before going to Venezuela is talk with local people, because the travel advice of the Dutch government about Venezuela is really bad. The Netherlands was saying, okay, when you travel from the airport to Caracas Center, it's really dangerous. It's really dangerous. Don't travel by day, don't travel by night. So, yeah, don't travel to Venezuela. So I thought, okay, let's talk with like local people and let's see if, yeah, that's really the case or if the situation is better. So I started talking with someone from Caracas, started to ask all my questions, and she told me that the situation had changed a lot. So that there were not a lot of kidnappings anymore, that all the thieves left the country to Colombia, to Peru, to Ecuador, and that Venezuela is safe to visit. So one thing you have to do when you travel to Venezuela is talk with someone who knows how to travel here, because going to Venezuela without having any contacts or without having any information is, I think, really... I don't think that's the best idea, because you have to know that it's not the easiest country in the world to go to, and therefore you have to have accurate information. So talk with local people, or talk with someone who knows how to travel here or who traveled here.
And now we are going to cross the road. So, yeah, about the security in Venezuela, it's always good to ask local people. ¿Y cómo te llamas? José. José? Sí. Mucho gusto. ¿Y tú eres caraqueño? Seguro, sí. Ah, seguro, ok. ¿Y cómo es la seguridad en 2023? Porque la situación antes estuvo peligroso, pero ¿cómo es la situación ahora en Caracas? Bueno, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Ok. Porque bueno, tú sabes que hoy en día la gente dice que el gobierno contribuye para que proliferen, digamos, personas de mal vivir. Pero no es así. Eso proviene de las casas. De las casas. De las casas de familia. Que agarran y tienen niños y no los saben criar. No saben criarlos, los sueltan a la calle. Y por eso es peligroso. Claro. Hay muchos niños jóvenes de 12, 13, 14 años que se dedican a asaltar y a robar y a amedrentar a la gente para sacarle dinero. Los chamos de la calle. Exacto. Ah, claro. Pero es por eso, porque no saben crearlo. Cuando yo me crié, a uno le daban una buena educación. Sí. Para que en la casa y en la calle. Hasta luego. Chao. Chao. Señor. Señor. Hola. Señor. Yo tengo una pregunta. Yo soy extranjero. Y yo grabo un video sobre cómo es la situación en Venezuela en 2023. Y puedes decir algo por los extranjeros que visitaron Venezuela. ¿Cómo es la situación? ¿Es seguro o puedes decir algo sobre la seguridad? No, la seguridad aquí no es tan buena, dígalo tú mismo. ¿No es buena? ¿Por qué no? La cosa ahorita está tan fuerte, chamo, no hay trabajo, no hay comida, no hay nada. Y la cosa, bueno, está pasando una cosa tan fuerte, ¿no? Ah, eso, sí. ¿Y qué? Pero por los extranjeros, ¿eso es peligroso? ¿Que no hay comida, no hay trabajo? Bueno, por la comida, por los extranjeros, yo creo que sí se consigue, pero para un de aquí sí se le hace más difícil la cosa, pues. ¿Y qué pasó? No hay comida por la gente, pero ¿qué pasó después? No hay comida, no hay... Porque ¿qué pasó? La situación del gobierno, pues. Esa gente comenzaron a acaparar toda cosa. Uh-huh. Y el que tenía más dinero es el que sobrevive aquí en Venezuela. ¿Y tú dónde vives? ¿Dónde vives tú? En la calle. ¿Tú vives en la calle? ¿Y tú? Yo vivo en Pinto Stalina. ¿Pinto Stalina? Sí. ¿Tú tienes casa? Claro, yo tengo mi casa. Yo trabajo en Supra, yo gano mis reales, yo cae. ¿Tú tienes...? Claramente, y bueno, y cada mes no dan la vuelta conmigo. ¿Y cuánto ganas? Gano poquito, pues, pero ahí estoy. Pero trabajas. Claro. ¿Y tú no? ¿Qué haces para hacer dinero? Trabajo vendiendo mango, tomando fruta, pues, de las matas para poder rebuscarme. Así como ahorita voy a tumbar ese. Me voy, me monto en una mata y tumbo la fruta para vendérsela a la gente, pues. Ah, mangos de la... ¿Y ganas algo? ¿Ganas plata con eso? Poquito. Poquito. Sí, ¿pero puedes comer? Sí, con eso. ¿Puedes comer bueno o a veces no puedes? A veces no puedo. Ok, bueno. ¿Y qué quieres decir a los extranjeros? ¿Ir a Venezuela o...? Bueno, nada. Mira, para yo estar pasando atrás en otro sitio, prefiero pasar trago aquí en mi tierra. Porque antes es muy peligroso. Y aquí la cosa es bonita, man. Hay bastante paisaje y eso. Si tiene... Pero por la seguridad. Porque paisajes muy bonitos, pero la seguridad por los extranjeros. Bueno,
Está tremendo, pero... Fuerte. Está fuerte, sí, porque hay partes que sí son... tienen seguridad y hay otras partes que son vandalismo. ¿Qué partes no puedes ir cuando estás extranjero en Caracas? Como los barrios. Los barrios. Los barrios son los seguros y aquí en la noche esto es un peligro. ¿Aquí en la noche? Claro, en el día es fino. Ah, sí. Pero en la noche no. Ok, bueno. Muchas gracias. A la hora, muchas amigo. Gracias. The old man was telling about the chamos en la calle, so the little kids. You have to be aware of those little kids because they live on the street and they steal everything they can steal. And most of the times they operate here in Sabana Grande. So Sabana Grande is like the main boulevard in the city center of Caracas. Okay, Timo's still in the bicycle. So be aware of the kids. So if you, don't just trust them all the time. So this is Sabana Grande. And as you can see, a lot of people on the street, a lot of shops here, street sellers as well. So let's cycle through Sabana Grande. It's where the people go to go shopping. As you can see, like shops, people selling mango, hola señor. People selling drinks on the street. Here you can buy some really Venezuelan hats, some local bags and sombreros. So yeah, just when you walk in busy areas, be careful with your stuff, but you have to be careful with your stuff in like every country. Even in France, Paris, really dangerous with all those crazy pickpocket guys. Yeah, so we also spoke with the guy who is living on the streets. Really sad. When you don't have money, then you have to live on the streets because you can't buy or rent an apartment. But he was telling that the situation is still really bad. That you have to be careful when you walk in the nights. That you can get robbed when you walk in the night. But yeah, in the night there's not a lot to see, you know. Just don't go to quiet places in the night. Because when you're walking alone in the street, it's easy to rob you, of course. Just explore during the day because Venezuela is beautiful during the day. The nightlife is also nice maybe in the night, but just be a bit more careful. That guy who was living on the streets also told don't visit barrios. So if you are really interested in visiting Venezuelan barrios, then you have to go, but you have to know that in the barrios, you will find the people who do not have money or who do not have a lot of money. Don't visit those barrios because it can be really dangerous. Just stay in nice places, touristy places. If you are a bit more adventurous, you can go to the barrios. I also went to those barrios. And if you talk with the people, you know, like I did with that guy who's living on the street, then nothing happens because you show interest in them, you listen to them, you talk to them. I also helped him with some money because it's really sad if you're living on the street. But then nothing happens. Like if you're going to take pictures of people without talking to them, if you're going to be the real tourist in like those barrios, then you are just stupid. So if you go to the barrios, talk with people, share some time with the people there because everyone is in the end the same. And it's also sad maybe if you only visit the really nice places because that's not the reality in Venezuela. You have to bring a lot of cash when you go to Venezuela, so don't keep your cash in one place, and don't sleep in the most dodgy hotels and places because when you put all your money in the hotel room in a really cheap place like $10, then you know that there is a chance that someone will go to your room to search for something which has value, because people know that foreigners
can't use their cards here to withdraw money, and people know that you have to bring a lot of cash. So yeah, be careful with your cash and don't put it in one place. Okay, so we are making a quick stop on Sabana Grande. ¿Y cómo te llamas tú? Hola, me llamo Katy. Estoy conociendo a este gran amigo que viene de Orlando. ¿Y tú eres caraqueña? Venezolana. ¿Sí? Venezolana. ¿Y los extranjeros tienen miedo para ir a Venezuela? ¿Pero puedes decir algo sobre la seguridad aquí? No, ahorita hay mucha seguridad aquí en Venezuela. Mm-hmm. Suficiente. ¿Por qué? Bueno, tú lo debes de saber. ¿Por qué hay mucha seguridad? Ahorita tenemos, estamos como quien dice respaldados. ¿Cómo te parece a ti Venezuela? ¿Cómo te parece la seguridad a ti? Sí, para mí muy seguro. Porque yo estoy viajando en bicicleta y pero... Estoy conociendo aquí a Chimo. A Chimo. Chimo, Chimo tiene sueño. Tiene mucho sueño en Sabana Grande. Fue un placer conocerte sí. Y bueno, que disfrutes mucho de Venezuela. Gracias, pero muy seguro aquí. Sí, sí, ¿y dónde claro. vives tú? Yo vivo aquí en Altagracia. Altagracia, ¿dónde está Altagracia? Altagracia está en el centro, cerca del Banco Central de Venezuela. Pero como siempre, en todas partes hay inseguridad. ¿Y qué inseguridad? Por donde nosotros vivimos, estamos okay. seguros. Ok, pero ¿qué inseguridad? Porque los extranjeros necesitan saber donde ellos pueden ir y donde ellos no pueden ir. Y donde hay muy bueno, seguro. Claro, si tú vas a comprar un barco aquí en Venezuela, tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ah, y... porque andas con esa bicicleta. Pero afuera de los barrios, seguro. Sí, sí. Yo te quiero entrevistarlo. Hola. Sí, sí. They want to be in the video as well. Hola. Ah, sí. ¿Tú me conoces? Ah, por TikTok. Ah, bueno, mucho gusto. Y estamos grabando un video sobre la seguridad en Venezuela. ¿Y cómo es la seguridad en este momento en 2023? Ha cambiado. Gracias a Dios, ha cambiado. Tranquilos, no como antes, pero ya por lo menos no hay tanta violencia ni nada por el estilo. Si te das cuenta, hay diferentes cuerpos de seguridad en todo Sabana Grande. Es la diferencia. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué es diferente en este momento? Es que puedes andar con el teléfono en la mano. Anteriormente no. ¿Anteriormente no? Tenías que estar con el bolso y el teléfono metido así en el bolso, que nadie te lo viera porque te lo quitaron. Ya hay cuerpos de seguridad, mira, si te das cuenta, y funcionarios, y bronce, funcionarios. Anteriormente no. Okay. So we are now leaving the neighborhood of Chacaito in Caracas. We have some opinions of people there. Some people think it's really safe to visit Venezuela. Some people say that the situation is still a bit dangerous. But let's go to another neighborhood. Sometimes not the most clean part of town, but yeah. But the people were really honest, I think. So let's see how we can drive to Las Mercedes. So that's a more upper class neighborhood. And let's see how the people think of visiting Venezuela in 2023. So we just arrived in the neighborhood of Las Mercedes. So one of the more upper class neighborhoods. And I found three chamos who maybe want to answer my question. Señores, tengo una pregunta para mi canal en YouTube sobre la seguridad en Venezuela. Porque mucha, voy a poner mi bicicleta aquí. Mucha turistas piensan que Venezuela es muy peligroso. Pero ¿cómo es la situación en 2023? Está más o menos. Más o menos. Más o menos. Depende de la zona. Depende de la zona. Sí. ¿Y por qué aquí, zona es muy buena? Por aquí es tranquilo. Aquí es tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. ¿Por qué aquí es tranquilo? Coño. Por la gente. La gente tranquila, residencias bonitas. Ok. Cuando tienes residencia bonita, es más seguro. Sí. ¿Y dónde es más peligroso? Los barrios de aquí son arrechos. ¿Y qué ha cambiado?
puro deportista. Yo creo que es puro deportista. ¿Eso ha cambiado la situación? Sí. ¿Porque hay más deporte? Sí. ¿Porque los...? Une más a la gente. Ah, claro. ¿Y dónde vives? En el 23. ¿El 23 de enero? Sí. Ah, sí. ¿Y cómo es este bar? ¿Eso es barrio, sí? Sí, es barrio. ¿Y cómo es la situación allá? Es uno de los más tranquilos. ¿Lo más tranquilo? ¿Y por qué es muy tranquilo en 23 de enero? Como te digo, la gente. La gente. Bueno, muchas gracias. ¿Y tienes algo para decir por un extranjero que tiene mucho miedo para ir a Venezuela? No. ¿Qué quieres decir? No tengan miedo porque aquí es tranquilo. Lo que tienen que venir a disfrutar, a ver el ambiente, la cuestión. Bueno, muchas gracias. Sí, chao, hermano. Chao. Yeah, so we are back home. Today we cycled through Caracas to talk with the people as well about the security in Venezuela, so about the safety. As you could see, I was cycling through Caracas on the internet. A lot of people are writing that Caracas is one of the most dangerous cities in the entire world. That's not true. Of course, you have to be careful. And if you listen to the people on the streets, don't go to the barrios, don't walk on the streets at night. Yeah, Venezuela is a safe country, but of course you have to be careful with your stuff and don't do crazy things like walking in the night in Petare by your own. That's really stupid. So go to Venezuela. Hopefully this video helped you a bit with changing your perspective about Venezuela, because it's not only my opinion which was given in this video, but also the opinion of the people on the streets of Caracas. So, see you in the next video, and thank you for watching.